Y miren estas bellezas que no sé. Dios mío, esto es el cuatro veces más grande que los que nos acabamos de comer. Hola, ¿qué tal todos? Aquí Tato Extreme en un nuevo reto. Y pues bueno, gente, como hoy es sábado, hoy es reto. Hoy me encuentro con un gran amigo que se llama Dulfay. Está ahí al fondo. Estamos buscando un gusano que se puede encontrar en este tipo de... como esto, ¿no? Uy. Estamos buscando un gusano llamado Mojojoy. Yo sé que tiene otros nombres, pero en este momento no me acuerdo cómo es que se llama ese gusano. Básicamente para comerlo, sí, es un gusano blanco, son de diferentes tamaños, hay unos inmensos, gordísimos. Men, vamos a ver, ojalá lo encuentre. Es algo difícil porque eso no es como ir a la tienda y comprarlo, toca salir a mirar dónde hay un árbol caído, podrido, y buscar entre sus raíces o entre sus restos, a ver si está por ahí ese gusano comiendo. Nunca he comido un gusano de estos, siempre he tenido como la curiosidad de saber a qué sabe eso, entonces vamos a buscarlo. Bueno, hay que buscar entre toda esta madera a ver si hay posibilidades de encontrar uno, o si no, toca ir a otro lugar a buscar más en una finca o algo así. El problema es encontrar como un árbol podrido que reúna las condiciones para encontrar un mojojoy. También se puede encontrar en palmas, palmeras secas. Encontró uno. 100 pies. Un 100 pies, no, eso no es apto. Este man se encontró una lombriz de tierra. Muéstrela, muéstrela. Tiene parásitos. ¿Tiene parásitos? ¿Y cómo sabe que tiene parásitos? Ahí se los quité, ¿no vio? No. Le salen cositas por los lados como este. Cómase la mitad y me da la mitad a mí. Oh my god. ¿Y a qué sabe eso? No. ¿A coco? ¿A coco? A ver. Pues tiene tierra. Normalmente no sabía nada. Es extraño, pero nunca me había comido una lombriz de esas. Pero quiero el mojojoy. Ojalá podamos encontrar el mojojoy, que es uno blanco, grueso, grande. Bueno, también hay chiquitos de todos los tamaños. Llegamos a otro lugar, porque en el primero no había nada. Este está lleno de hormigas. No sé si se note. Sí, ahí se ven. Está lleno de hormigas, así que nada que hacer. Ahora vamos a buscar aquí en este, que se ve bien podrido. Este tiene posibilidades, está muy podrido. Estas hojas cortan. No sé si alguno de ustedes alguna vez se haya metido a un lugar donde hayan de este tipo de hojas. Ven, esto lo corta uno y cuando uno empieza a sudar, empieza a arder todo. Y no es muy bueno que digamos. No encontramos en ese palo tampoco, solo hay hormigas. Así que vamos a seguir bajando en busca de más troncos o palmeras. Necesitamos también una palmera, pueden haber en esos dos lugares. Fuck. Harry Potter y el misterio del mojojoy perdido. Acabamos de encontrar un tronco muy podrido. Ven, y hay unos huecos. Ven. ¡Ay, míralo! ¡Oh! Tenemos uno. Pongámoslo ahí en la carretera. Nos pedirá lo que nos mojen. Mírenlo. ¿Sí lo ven? Este es un mojojoy. Sí, lo que pasa es que usted los aprieta. Ahí encontramos otro mojojoy. Sabía que en ese árbol podría haber. Bueno, gente, encontramos cuatro, ¿sí? Tres más o menos y uno muy grande. Y adivinen para quién va a ser el grande. Entonces aquí mi amigo nos va a enseñar cómo se come un mojojoy, porque pues él ya ha comido esta vaina antes. Esta tiene muelas que lo pueden morder la lengua. Entonces, como las normas de sobrevivencia dice, rápido y sin dolor. Sí. Usted le muerde las muelas. Ay, no. Y luego se lo come así con... ¿A qué sabe? Se va a vomitar. ¿Sabe feo? No, no lo ha estripado todo. Duro. Está duro.
Oh my god. No sabe rico. Ese no sabe rico. A coco, como a coco. No, eso sabe a cocada. Solo que es que la sensación. ¡Uah! La viscosidad. Bueno, sigo yo. Dios mío, es que... Bueno, gente, ya tengo el mojojoy perdido, sí, lo encontramos. Mírenle esa cabezota que tiene. Se puede notar que estoy temblando un poquito porque esto es nuevo para mí. Le muerdo la cabeza y me lo como. Dios. Ahí le mordí la cabeza. ¡Dios! Eso le salió una cosa y toda... Se explotó. Sabe como a... Me llorosearon los ojos, man. Como a madera. Sabe como a... No es ninguna coca, man. Sabe como a madera. Oh, se me llorosearon los ojos y todo. Usted me dice que con esta ramita lo puedo pasar. Ah, este... Esta sabe como a limón. Gente, no se lo voy a comer, cálmese. Acabamos de, antes de irnos, empezamos a romper aquí, ¿sí? Y miren estas bellezas que nos... Dios mío, esto es el 4 veces más grande que los que nos acabamos de comer. ¡Wow! Bueno, gente, yo no puedo creer que nos hayamos encontrado esta cosa tan inmensa. Bueno, yo solo tengo una... Dios, vea, y es duro. Se siente el poder. ¡Ay! Me quiere morder. Y la fuerza que tiene. Está preparado. Yo no estoy preparado para comerme esta cosa tan grande. ¿Listo? A ver. No, pero es que está... ¡Dios! ¿Qué le pasó? Se eso... mordió el mismo. Me quiere morder. Me quiere morder. Le empezó a salir una cosa. Mira, mira, mira cómo me quiere morder. No alcanzo a enfocar. Es que es muy duro enfocar con una sola mano. Dios mío. Yo no sé ni cómo voy a hacer para comerme esto. Uno. Dos. La cabeza dura. Ah, sí. ¡Ja! Listo, ya me murió. Dios, estoy temblando. Ojalá la cámara no esté temblando tanto. Y si no está temblando, lo siento. Voy a morderle la parte de abajo. Ven. ¡Ah! ¡Ja! Claro, sabe a pura. ¿Sabe qué? A veces le arranqué la otra. No sé si lo alcanzan a ver. Miren. ¡Oh! Eso es pura tierra, ¿no? Madera. Madera. Pero aquí es coco, vea. Ven, ¿por qué hago estas cosas? Uno. Dos. Sabe la misma porquería que los chiquitos. Es que vomito, pero. Oh my god. Oh my god. Tengo entre los dientes, tengo en la mano, lo siento, pero no pude, o sea, estoy todo vomitado. Allá encontraron otro menor. Yo lo siento, pero el mío lo vomité aquí. O sea, y pido perdón a los indígenas, a los que sí se comen esto y tienen esto como una comida. ¿Ustedes lo van a comer en serio? No. ¿No? Entonces déjenlo ahí, déjenlo seguir comiendo. Algún día volveré por él. He comido muchas cosas asquerosas. He hecho muchas vainas que no me habían hecho vomitar. Pero ya encontré lo que me hace vomitar. Fuck, fuck. Bueno, me he comido chiquitos, pero con el grande no pude, lo siento.
Espero que les haya gustado. ¿Usted sí se lo comió? Bueno, denle like porque él sí se lo comió. Él sí es un berraco. Dios mío. En fin, vamos a ir a tomar agua. O sea, no traímos ni agua. Si yo hubiera traído agua, por lo menos yo creo que lo hubiera pasado. Pero, gente, que espero que les haya gustado. Ahora sí me largo. Chao, chao. Y ahora le quiero mandar un grandísimo saludo a esas personas que compartieron mi reto anterior desde mi página de Facebook. Un grandísimo saludo para Darwin Santiago Álvarez, Leonardo Jesús Flores, Brian Pocori Cruz, Johan Pinilla y Paula Andrea. Si quieres que te salude en el próximo reto, debes compartir este video desde mi página de Facebook. Y espero que te haya gustado. Chao, chao.